Shop, Coconut Palms, Seahorse Ranch, La Sirena, Natura Cabaña, Surf Liquors, Pedro Surf, Helados Bob, Arca Gel, Chino Surf School, Club Mendy, Plus Magazine, Pomodoro, Cabajá, Stonefish, Cabaret Surf Shop, My Gym, Supermercado La Rosa, El Spot, Mi Casa, León Go Surf Shop, entre otros. Señores, nada, disfruten de esta noche, tenemos un reyesito aquí para la gente que se deleite y mañana les veremos un encuentro, ¿eh? Acústico, Froggy. Twilight zone, you're terrified.
Fred Ken, el Chino Fun, uno de los organizadores del evento Encuentro Surf Challenge. Este fue un evento que surgió, fue una idea que tuvimos varios amigos un día hablando, Ronald Quevedo y Pedro Fernández, sobre juntar todos los talentos nacionales del deporte del surfing, ya que hacía mucho tiempo no se encontraban en una misma competencia, ya sea por una razón o la otra, pero fue una idea para tratar de subir el nivel del surfing de la República Dominicana, ¿no? Selma, estamos aquí en Playa de Encuentro. El sábado pasado gané el Encuentro Surf Challenge. El evento estuvo bueno, vieron olitas buenas. La derecha no estaba funcionando, así que los boys decidieron cambiar el contest para la izquierda. Y fue bueno, nos divertimos, estuvimos surfeando todo el día, buenos hits. Los hits, así se estaba yendo el sol, y de ahí a la premiación nos fuimos a Lax y nos divertimos un rato, los chelitos y... y para casa. Y para casa. Ok. Hear me now, do we. Tick, tick, tick. Nina, are you dirty gone? Tick, tick, tick. Quisimos darnos el choque que tuvimos y gracias a Dios yo y Manuel hicimos la mejor de la maniobra y nos ganamos unos cuantos efectivos y gracias a todo el mundo. Organizador quiere darle las gracias a todo el mundo que apoyó, a los patrocinadores, Cargo Group, Sapstick Surf Shop y Lax Bar Tipo Cool, así como todos los otros patrocinadores que nos ayudaron a que este evento se haga realidad, y esperamos que con el apoyo de ellos sea ya un evento anual, porque no es un evento de una entidad o nada, somos todos los surfistas, con la ayuda, claro, del aval de la FedoSurf, que nos ayudó también. Esperamos que esto, todos unidos, podamos hacer que el nivel del surf suba más y así que progrese para futuras generaciones también. Gracias.